Sinergias Centro de Investigación y Desarrollo Humano, con el auspicio de Universidad San Francisco de Asís, Sueños Sin Límites, y el apoyo de Fondo de Población de las Naciones Unidas, Bolivia, Embajada de Suecia, presentan Comunidad Sexual. Dialogar de sexualidad siempre es importante, y dialogar en casa es mucho más importante, porque como padres, madres, prevenimos diferentes formas de violencia sexual, prevenimos infecciones de transmisión sexual y ayudamos a que nuestros hijos e hijas tomen decisiones correctas. Y en el caso de los jóvenes, dialogar sobre sexualidad va a ser, además, que desarrollen bien sus emociones, sentimientos y prácticas personales. Como siempre, les doy la bienvenida y doy la bienvenida a CISAI. ¿Cómo estás, Marinés? Yo muy feliz porque creo que este programa, si vale el término, es una excusa para que la familia pueda conversar de temas de sexualidad en la casa, y me siento muy feliz por eso. De hecho, me han dicho eso, ¿no? Nos reunimos en la casa y claro, después de que ustedes ya han hablado, es más fácil decir, la CISAI se ha equivocado, o Marinés se ha equivocado, o es así, o es asá, y para eso estamos, sí, para que ustedes puedan dialogar. Ahora respondamos una pregunta de Tupiza. Hola, mi nombre es Alex Vladimir Machi Flores, soy de La Paz, pero vivo aquí en Tupiza, tengo 17 años, estudio en el Colegio Nacional Mixto Suipacha, y mi pregunta es, ¿por qué se les exige a los hombres ser expertos en una relación coital? Muchísimas gracias, Alex, por tu pregunta. Es linda porque devela algunas concepciones machistas que tenemos las mujeres y los hombres sobre la relación coital. Hasta hace algunos años, se pensaba que los varones tenían que tener mucha experiencia en esta relación y las mujeres ninguna. Y por eso se llevaba incluso a los hombres a prostíbulos, ¿no? Los mismos padres los llevaban a prostíbulos. Y hoy en día más bien eso se considera un abuso sexual, porque consideramos que cada persona tiene que ir aprendiendo y desarrollando con la persona con quien haya elegido. Pero de todas maneras en el colegio hay como una presión de decir, ¿ya has tenido relaciones coitales? ¿Hasta ahora no has tenido? Claro, y pasando también del colegio, ¿no? En otras instancias, a quienes se les molesta en relación al tema de las relaciones coitales y de tener varias parejas, todavía sigue siendo a los varones, ¿no? Sí. Y eso es pues una presión social, si lo hablamos desde el colegio, para que los chicos también quieran, ¿no?, de una vez iniciar su vida sexual coital. Pero creo que también ahora más bien ha habido, no sé si un cambio igualando las situaciones de hombres y de mujeres, porque también a las mujeres muchas veces los mismos varones exigen que esta mujer tenga pues alguna experiencia y demás. Sí. Entonces no sé si es parte de esta lucha de equidad que al final hace que ciertas cosas se igualen de mala forma también. Bueno, lo que sí es muy importante que recuerden ustedes jóvenes, que no tienen que sentirse obligados, nadie tiene que presionarlos a tener relaciones coitales, tampoco presionen a otras personas. Esperen a encontrar una persona con quien realmente se sientan bien, tengan responsabilidad ambos de las acciones que van a tomar. No se dejen presionar, en especial los varones, hagan caer esos mitos machistas. Y recuerden, como siempre, pensar, sentir y actuar en compromiso con su comunidad. Nos vemos mañana.